pues prepara, apunta, dispara, cruzado. Gol de la pequeña gigante, gol de la selección femenina. Entre más tiempo trabajemos va a ser mucho mejor, vamos a llegar mejor físicamente, mejor tácticamente en todo sentido, ¿verdad? Acoplándonos a la idea que quieren los profes, los PFs y tratar de hacer fuerte al grupo. Yo creo que eso es bastante importante, que venga nueva gente, nuevas caras, mete aún más exigencia y sobre todo que tengan las ganas y la disposición de estar para Guatemala. La verdad que ha sido todo un proceso, como ustedes lo dicen, bastante largo también. Creo que esto es de mucha paciencia, de mucho esfuerzo, pero sobre todo de amor a la camisola, ¿no? Tanto ya sea equipo o selección acá, ahora es más. Y bueno, yo he pasado por todos los procesos, gracias a Dios, y ahora estar en selección mayor, pues es un plus. La verdad que sí, completamente. Vengo desde la 17, luego pues estuve unos meses en sub-20, todavía no era parte de la 20, todavía soy 20, por decirlo, y pues ahora estar en la mayor, todavía gana uno mucha más experiencia. En los partidos recientes de Costa Rica, jugar con jugadoras que ya tienen bastante, bastante tiempo de estar jugando en ligas europeas, ¿verdad? Creo que eso nos da un plus a las que todavía somos 20 y ya estamos en la mayor. No, realmente que tengan mucha paciencia, que se esfuercen, que le pongan todo el corazón y todo el amor que tengan en disposición a las cosas que hacen, a los entrenos, aunque estén en casa, pues que lo hagan de verdad con toda la pasión y con todo el amor que tengan, que el tiempo llega, siempre llega, aunque a veces pues dura un poco más, ¿verdad? Pero siempre llegan los procesos. Thank you.